Yo me llamo Gretchen Tusen y yo trabajo para Future Fish, o Futuro de la Pesca en Español, la cual es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja con las comunidades de la pesca y las cadenas de valor asociados con ellas para mejorar la calidad y la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. Y nosotros trabajamos en Perú, Chile y Belice. Ahora, me gustaría explicar de qué trata este panel, cuáles son los objetivos, etc. Como muchos de ustedes saben, la sostenibilidad se define como un equilibrio entre brindar beneficios socioeconómicos y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, históricamente los esfuerzos se han centrado principalmente en la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, el estado del stock, la eficacia de la gestión y menos en los aspectos socioeconómicos. Aunque esto está cambiando, algunos y los estándares de certificación ha comenzado a ampliar su enfoque para incluir la sostenibilidad social. La narrativa de sostenibilidad a nivel mundial se ha centrado mayormente en las certificaciones, que son una gran herramienta, pero suelen funcionar mejor para ciertos tipos de pesquerías. Específicamente las que son de alto volumen y alto valor, las que capturan una sola especie y que usan un solo arte de pesca, las que tienen flotas industriales y que tienen mercados dentro de o con la exportación hacia los países desarrollados, por ejemplo, los Estados Unidos o Europa, y las que son ricos en datos y tienen cadenas de suministro consolidadas, y las que tienen demanda del mercado final para productos sostenibles. Por otro lado, las pesquerías para las que las certificaciones no suelen funcionar bien son de bajo volumen y bajo valor, las que capturan varias especies y que usan varios artes de pesca, las que tienen flotas artesanales y que tienen mercados nacionales o locales dentro de los países en desarrollo, las que son dato limitado y que tienen cadenas de suministro complejas y bien fragmentadas, y las que falta la demanda del mercado final para los productos sostenibles. Por supuesto, hay excepciones, pero en general, este es el patrón que estamos viendo a nivel mundial. Desafortunadamente, esto ha excluido a muchas pesquerías de pequeña escala, no necesariamente por el diseño o con la intención, sino porque las pesquerías de pequeña escala operan de manera muy diferente. A nivel mundial, la pesca de pequeña escala es sumamente importante. Proporciona la mitad del pescado en los mariscos del mundo, aporta 2/3 de todo el pescado para consumo humano directo y emplea más del 90% de los pescadores y los que trabajan en la pesca del mundo. La pesca de pequeña escala también es sumamente importante en América Latina y el Caribe. Representa aproximadamente 16% de las capturas mundiales de la pesca de pequeña escala y casi el 20% del valor total desembarcado. También apoya los medios de vida, el empleo y la seguridad alimentaria de más de 2 millones de personas. Por eso es sumamente importante asegurar que la pesca de pequeña escala de América Latina no se quede atrás mientras avanzan los esfuerzos de sostenibilidad global. En su lugar, tenemos que brindar apoyo y capacidad a esas pesquerías. Un psicólogo estadounidense llamado Abraham Maslow observó en 1966 que si una persona solo tiene un martillo, todos los problemas comienzan a parecerse a un clavo. El martillo de Maslow es un sesgo cognitivo que implica una dependencia excesiva de una herramienta familiar.
Sin embargo, no todos los problemas son los clavos, ¿verdad? Algunos son tornillos, pernos, grietas en la pared, etc. Y por lo tanto, requieren diferentes herramientas o soluciones para arreglarlos. Si pensamos en esto en el contexto de la sostenibilidad de la pesca, las certificaciones son el martillo, pero no todos los problemas de la pesca son los clavos. En otras palabras, un martillo no fijará un tornillo porque no es la herramienta correcta. Esto no significa que el martillo sea ineficaz. De hecho, las certificaciones son muy efectivas y se ha demostrado que promueven la sostenibilidad, pero suelen funcionar mejor. ¿O qué pasó? Creo que alguien está compartiendo su pantalla. Perdón, algo pasó. Creo que con mi internet. Bueno, como estaba diciendo, eso no significa que el martillo sea ineficaz. De hecho, las certificaciones son muy efectivas. Pero otras pesquerías requieren herramientas diferentes de nuestra caja de sostenibilidad. Así que la intención no es disminuir el papel de las certificaciones. Como dijo Lucas Simmons esta mañana durante su presentación sobre la transformación de los mercados hacia la sostenibilidad, las certificaciones son geniales, pero no son las únicas herramientas que deberíamos usar. Más bien, el objetivo de ese panel es llamar más atención sobre la importancia de enfoques alternativos de esa sostenibilidad que sean distintos de ellos. En otras palabras, echar un vistazo a otras herramientas de nuestra caja. Entonces, este panel tiene la intención de explorar y destacar otras herramientas en nuestra caja. Hoy hablaremos de los desafíos que mencioné antes, con más detalle, así como posibles vías alternas o adicionales para apoyar a la pesca de pequeña escala hacia el logro de la sostenibilidad. Ahora, me gustaría presentarles a nuestros panelistas. Primero, escucharemos a Aulín González, quien es coordinadora de proyectos de mejora pesquera en el programa de pesca sustentable de la Sociedad de Historia Natural Neparaja. Ella trabaja para apoyar pesquerías multiespecíficas de pequeña escala en México. Luego, escucharemos a Matías Callao, quien trabaja como especialista en la pesca del programa oceánico de TNC en Perú. Él trabaja con pesquerías de menor escala con datos limitados en Perú. En tercer lugar, escucharemos a Elsa Neira, una comercializadora en Chile que es dueña de Frutos del Mar, una planta de procesamiento de navajuelas a pequeña escala. Finalmente, escucharemos a Corey Pete, el cofundador de Postelsia, quien ha trabajado en temas de pesca sostenible por casi 20 años. Con eso, le pasaré el micrófono a Aulín. Adelante, Aulín. Listo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Entonces, ahí están viendo mi presentación. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, hola a todos los que nos están viendo. Y pues sí me da mucho gusto estar participando en un panel como este, porque pues realmente todavía hace falta mucho por hacer por entender a las pesquerías de pequeña escala. Y sobre todo a las pesquerías multiespecíficas, ¿no? Es decir, a las pesquerías que se enfocan en la captura de más de una especie. Y sobre esta línea yo les voy ahorita a compartir el caso de un proyecto de mejora pesquera, es decir, de un FIP, de una pesquería que justo tiene esta característica, ¿no? El ser multiespecífico. Y para dar un poquito de contexto de la pesquería, esta se lleva a cabo en un corredor marino conocido como San Cosme a Punta Coyote, en el noroeste de México. Este corredor tiene una extensión de unos 150 kilómetros de costa, más o menos, en donde hay 13 comunidades pesqueras. Y pues sí, es una pesquería de pequeña escala que se enfoca en la captura del producto escaman.
Y en México la escama se refiere pues a la captura de peces, ¿no? Y una de las características de este tipo de pesquerías es que la escama, hay pocas iniciativas de manejo y hay muy poca información al respecto también. Y por una parte se debe a que son productos de bajo valor y también a que la escama incluye a cientos de especies que hace difícil tener información de cada una de estas. Y en el caso del corredor, la pesquería se enfoca a 11 especies principales. Sin embargo, si nos vamos a las bitácoras de pesca del corredor, hay más de 70 especies que son capturadas, ¿no? Y en este proyecto, el objetivo del FIP, de la pesca de escama multiespecífica con piola y anzuela del corredor, tiene como objetivo que sea reconocida por su sustentabilidad ambiental, su responsabilidad social y también por las mejoras en el acceso al mercado, ¿no? Y en el caso del corredor, la unidad de evaluación viene siendo todo este corredor marino, pero la unidad de certificación incluye únicamente a una comunidad al norte conocida como Agua Verde, ¿no? Y más adelante voy a platicar un poco más el por qué solo una comunidad. Pero así como cualquier proyecto o cualquier pesquería, durante todo este tiempo nos hemos enfrentado a varios retos, ¿no? Y el primero es justo el reto de muchas especies. Y sobre todo cuando los esquemas de manejo y los estándares de certificaciones están basados en pesquerías monoespecíficas, ¿no? Y la forma en que hemos abordado esto ha sido por medio de este esquema en el que hemos seleccionado especies indicadoras. Y esto funciona de la siguiente forma. Lo primero es que cuando tú tienes una gran cantidad de especies, las formas las divides en grupos o ensambles dependiendo de los hábitats. En este caso nosotros lo hicimos dependiendo de las profundidades a las que son capturadas. Y una vez que están en grupos, evalúas a cada una de las especies con varios indicadores basados en tres cosas: en la vulnerabilidad ambiental de cada especie, en el estado del stock y en la importancia que tiene para la pesquería, en la importancia de manejo, ¿no? Y con esto nosotros pudimos seleccionar a 4 especies, y la ventaja de esto es que los esfuerzos de monitoreo, de evaluación y de estrategias de explotación, todos se enfocan en estas 4 especies. Sin embargo, las medidas de manejo se aplican para todo el grupo de especies de cada grupo, ¿no? Esta es una metodología que está basada en una pesquería en Australia, pero que fue adaptada para esta región de México, para esta pesquería. Y ahora los siguientes pasos que estamos tratando de hacer es avanzar hacia las evaluaciones de stock de estas pesquerías, de estas especies, pero manteniendo un esquema multiespecífico, ¿no? Ahora, otro reto al cual nos hemos enfrentado ha sido pues la falta de mercados, ¿no? Sobre todo de mercados interesados en la sostenibilidad, ¿no? Y por una parte, pues hay muchas razones, pero la pesquería del corredor, pues la escama es de bajo valor, como ya mencioné, comparado con otros productos como la langosta, el abulón, el camarón, y también tiene una baja producción. Esta pesquería tiene más o menos unos 500 toneladas anuales. Y otro muy importante es la falta de interés de compradores por este tipo de mercados. Esto ha hecho como difícil avanzar sobre esta línea. Sin embargo, hemos tratado de involucrar a los principales compradores del corredor, a los que acopian el mayor porcentaje. Y actualmente en la etapa del FIP ya hay acuerdos con el principal comprador de la comunidad de Agua Verde, de la que forma parte del FIP. Y pues ha sido un año difícil, no hemos podido avanzar en esos acuerdos y la pandemia pues también lo ha hecho más complicado, ¿no? Pero pues ahí vamos, ¿no?
Y otra cosa muy importante es que hemos integrado un cuarto principio, además de los tres principios que tiene el MSC, hemos agregado uno de impactos adicionales para mejorar la calidad de los productos y el acceso a los mercados, ¿no? Para ir más sobre esta línea del acceso a los mercados. Y eso lo trabajamos mucho con otra organización llamada Smartfish. Y ahora, un tercer reto, que es uno de los talones de Aquiles de muchas de las pesquerías de pequeña escala, ha sido la organización social. Realmente hay una falta de organización y compromiso de muchos productores que aún no ven el valor de este tipo de proyectos, ¿no? Y este, por ejemplo, en el corredor, cuando este proyecto se inició, se habló con todas las comunidades para explicar de qué se trataba, cuáles eran sus beneficios, cómo podían involucrarse, y al final realmente solo la comunidad de Agua Verde decidió participar, ¿no? Y esto pues sí tiene que ver con el nivel de organización. Agua Verde, a diferencia de las otras comunidades, es una comunidad que está integrada en cooperativas que le permite tener asambleas y reuniones en donde puedan tomar decisiones, cosa que no se ve en el resto de las comunidades, ¿no? Y aquí la estrategia ha sido pues arrancar el FIP con Agua Verde, esperando que en el futuro, cuando se vean los beneficios del FIP, otras comunidades también quieran participar, ¿no? Y la otra, con respecto a la organización, es conformar un grupo interdisciplinario. En este FIP realmente no hay una organización o institución que esté dirigiendo el proyecto, es el esfuerzo de varias instituciones. En este caso, pues hay dos cooperativas pesqueras, una federación de cooperativas, está el gobierno del estado, está una pescadería y tres organizaciones, ¿no? Y cada una de estas aporta una expertise diferente, ¿no? Y finalmente, el cómo avanzamos hacia la sostenibilidad. Pues la verdad es que avanzamos lento, muy lento, pero estos procesos son así, ¿no? Y algo que sí tratamos mucho y creemos que este proyecto innova en ese sentido es el estar abordando el manejo de la escama con un enfoque multiespecífico, porque no por ser de bajo valor y no por tener muchas especies debe de ser ignorado, ¿no? El segundo es mejorar la calidad de los productos y las estrategias de mercado. Y por último, el promover la participación, ¿no? Esta parte es muy importante. En este proyecto lo hacemos a través del comité del FIP, pero también el involucramiento de las comunidades es crucial en todos los niveles, desde la mesa de decisiones, en la planeación, así como en la toma de información. En este corredor hay, incluso en la mayoría de las comunidades, hay técnicos pesqueros, buzos monitores, técnicos de cámaras de vigilancia, y cada uno de estos juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, pues nada más finalizo diciendo que pues no por ser complicado es imposible, ¿no? Yes. Muchísimas gracias, Oli, por tu presentación y muy interesante lo que dijiste y de acuerdo que tenemos que avanzar lentos, ¿no? Es súper cierto, es un proceso largo, por eso es importante destacar, digamos, los éxitos pequeños en el camino, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos con Matías de TNC Perú. Adelante, Matías. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya voy a empezar a compartir mi pantalla. Sí. ¿Me confirma si se ve? Sí. Perfecto.
Bueno, hola, mi nombre es Matías Cayó, como mencionó Gretchen, trabajo como especialista en pesquerías del programa Océanos de TNC en Perú. La presentación que hemos preparado se llama Brechas y oportunidades hacia la sostenibilidad de pesquerías de pequeña escala, y la idea es mencionar rápidamente cuáles son algunos de los principales retos que hemos identificado en pesquerías de menor escala, con énfasis en Perú, pero que creemos que pueden ser relevantes también para otras latitudes, y vamos a mencionar algunas de las oportunidades que hemos identificado y en las que estamos trabajando para reducir estas brechas, particularmente en dos de ellas que están enfocadas en desarrollar estrategias de manejo para pesquerías con datos limitados y el fortalecimiento de los esquemas de gobernanza a través de trabajo con comunidades de pescadores, apoyando iniciativas de autogestión y comanejo. Rápidamente, el contexto de la pesquería artesanal y de menor escala en el Perú, que para nosotros es el conjunto de pesquerías que estarían en lo que significa pequeña escala, son pesquerías muy heterogéneas, multiespecíficas, se explotan más de 300 especies de peces y invertebrados comerciales, es multiaparejos, más de 20 artes y aparejos de pesca que se emplean y muchas modificaciones de los mismos. Es extensa en su distribución, tanto espacial como latitudinal. Emplea más de 60.000 pescadores artesanales. El último censo demostró que habían 67.000. Y estos están organizados en organizaciones sociales de diferentes niveles de madurez organizacional y representatividad. Es sumamente dinámico. Realizan más de 1.5 millones de viajes por año, sin contar aquellos pescadores que son no embarcados y que acceden al recurso desde la costa. Las faenas se realizan durante todo el año y desembarcan en más de 115 puntos de desembarque oficiales reportados, sin considerar aquellos que no son registrados para nada, ¿no? Es un sector poco conocido y poco regulado. Se tiene poca información sobre el estado de los principales stocks. Únicamente 52 especies presentan medidas de ordenamiento, que pueden ser muy básicas como una talla, hasta un poco más complejas como una cuota. Se comportan como una pesquería de acceso abierto de facto y existe un gran nivel de informalidad en el sector, ¿no? Esta es una clásica foto de una playa, un desembarcadero pesquero artesanal en el Perú. Este es una foto de la Islilla. En ella podemos observar una diversidad de pescadores y actividades llevamos a cabo en el mismo lugar, embarcaciones grandes, embarcaciones muy pequeñas como balsas que se siguen empleando. Esta es una zona de pesca tradicional en la que pueden encontrarse pescadores compitiendo con diferentes aparejos de pesca como los buzos o los pescadores de pinta y los pescadores de redes en un mismo espacio compartiendo similares recursos, ¿no? Y una faena de pesca por una sola embarcación con un solo arte de pesca o aparejo puede desembarcar una cantidad diversa de recursos, como invertebrados, peces, etc., ¿no? Como mencionaba, es muy diversa, es muy variada, hay diferentes niveles de esfuerzo pesquero que se emplean, desde embarcaciones muy sencillas, como balsas y caballos de totora, que son métodos ancestrales de pesca, hasta embarcaciones que tienen capacidad de pesca que les permite a pescadores artesanales adentrarse más de 200 millas náuticas de la costa y por faenas de pesca que excedan los 20 días, ¿no? Lo que genera un mayor poder de pesca. Las principales barreras que encontramos en estas pesquerías es que muchas o muy pocas de ellas tienen sistemas de monitoreo y evaluación de stocks que permitan tener una cantidad y calidad de información suficiente como para aplicar métodos tradicionales de evaluación. Lo que no se conoce no se maneja, por lo que hay pocas regulaciones que sean efectivas. Hay escasa legitimidad y cumplimiento de estas normas. Hay un notable incremento del esfuerzo pesquero en los últimos años, que supera el 100% de incremento. Muchos recursos se encuentran en sobrepesca o están plenamente explotados, o por lo menos hay la percepción de ello. No se establece normalmente derechos de uso o acceso, funciona como una especie de libre acceso de facto, porque es muy fácil acceder a la pesquería y hay poco control, y esto debido a la escasa capacidad de control y vigilancia en el modelo top-down que tenemos. Hay alta informalidad, el sistema de comercialización no es muy competitivo, y los mercados locales no necesariamente están interesados en la certificación ni tampoco en la sostenibilidad, ¿no? Y esta figura
que representa el estado de las pesquerías más grandes y evaluadas y manejadas en comparación a aquellas pesquerías más chicas, se refleja muy bien en el Perú, ¿no? Pero esos problemas también generan una necesidad de mejora y también oportunidades de mejora, ¿no? Y las que nosotros hemos identificado y en las que estamos trabajando es buscar el desarrollo de estrategias de manejo basados en la realidad local, para poder implementar sistemas de monitoreo y evaluación que sean realistas y aplicables, que permitan establecer normas de control que también sean realistas, tener reglamentos claros con objetivos que puedan ser medidos y evaluados y que permitan luego pasar de normas ilegítimas a normas legítimas, ¿no? Fortalecer los sistemas de gobernanza, cambiar el modelo de arriba hacia abajo, generar incentivos de mediano y largo plazo a través de derechos de uso e incorporar acuerdos comunitarios y esquemas de gobernanza local, ¿no? Y obviamente seguir trabajando en temas de acceso a mercado que son fundamentales, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo desarrollar estrategias de manejo, Schaeffer planteó hace mucho tiempo que manejar pesquerías es difícil, pues es como manejar un bosque en el que los árboles son invisibles y no se paran de mover, ¿no? Entonces, obviamente, en ese contexto, se hace complicado establecer cuál es la mejor estrategia de colecta de información, de evaluación y establecimiento de reglas de control para una pesquería en particular, ¿no? Dado que hay una serie de opciones, pero que no necesariamente todas son aplicables para lo mismo. Entonces, en ese sentido, lo que TNC ha venido trabajando es en el desarrollo de un proceso que permita implementar, bueno, diseñar y luego implementar estrategias de manejo para pesquerías con datos limitados, para que es el grueso de las pesquerías de pequeña escala, dado que muchas de estas no funcionan, o la gran mayoría, como mencionó Brecht, no funcionan como las pesquerías industriales en las que uno pudiese relativamente fácil adaptar modelos que se tienen en otros lados, ¿no? Son muy distintas y muchas veces estos detalles son los que definen qué tanto se puede aplicar un sistema o no. Para esto tenemos una estrategia, una herramienta que se llama FishPath, que es una herramienta web que está disponible online, en la que uno puede seleccionar entre una variedad de metodologías, tanto para el monitoreo como para la evaluación y como para el establecimiento de reglas de control, que están exactamente diseñadas para el contexto y la realidad local, ¿no? Esto se da a través de un proceso participativo en el que se empodera a los diferentes participantes y se reconocen los conocimientos tradicionales, locales y también técnicos para poder llegar a la solución más óptima, ¿no? Entonces, a través de un cuestionario y un diálogo, uno va a poder filtrar entre todas las opciones disponibles de métodos de monitoreo, evaluación y manejo que hemos encontrado en la literatura y que se han discutido con una serie de grupos de expertos, para luego poder tener una estrategia que sea realista y aplicable a la realidad local, ¿no? Y es algo que venimos haciendo en Perú, en colaboración con IMARPE, en el que hemos trabajado ya varias pesquerías, pero también con comunidades locales, para poder diseñar sistemas de gobernanza local. En México, en colaboración con el INAPESCA y el CONAPESCA, estamos trabajando con la pesquería del Huachinango, a nivel nacional, y en Chile se está trabajando con el IFOP, para aplicar también en pesquerías diversas, como la Vieja Negra, que es una pesquería muy pequeña, muy costera, pero también en tiburones oceánicos, al igual que lo hicimos en el Perú. Y también se están explorando trabajar de la misma forma con comunidades de pescadores para proyectos de manejo comunitario, ¿no? En cuanto a gobernanza, lo que hemos venido haciendo es entender qué esfuerzos venían haciendo las comunidades frente a esta percepción de escasez de recursos y competencia, de conflicto por uso de zonas de pesca, por conflicto entre diferentes artes de pesca y también para hacer frente a los bajos precios, ¿no? Y nos dimos cuenta de que muchas comunidades a lo largo de la costa venían implementando sistemas de autogestión basados en su propio interés de poder hacerle frente a esta problemática, ¿no? Y encontramos que se implementaban tallas mínimas de captura, vedas, cuotas extractivas o topes para diferentes recursos, se establecían zonas de recuperación natural, se limitaba el uso de aparejos de pesca en ciertas zonas que se consideraban sensibles,
se definían grupos de trabajo, horarios de desembarque para poder controlar mejor las actividades, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que no solamente lo vienen haciendo, sino que la percepción de las comunidades es que estos acuerdos son efectivos. Entonces, una de las alternativas para hacerle frente a la competencia, mejor dicho, al problema de la competencia por los recursos y a esta disminución, es trabajar fortaleciendo y acompañando y legitimando estos esfuerzos de autogestión que las comunidades de pescadores han venido implementando ya por décadas en algunos casos para hacerle frente a la problemática, ¿no? Y la experiencia y las experiencias que hemos evaluado sugieren que estos se inician porque regular y cumplir con los acuerdos se convierte en una alternativa racional frente a la no competencia por los recursos. Cuando existe liderazgo, incentivos económicos de mercado, se fomenta esta asociatividad, se mantienen en el tiempo porque hay cierto nivel de cumplimiento, ¿no? Por presión de pares o control que puedan establecer, y se siente y tienen una percepción de que esto genera beneficio, pero también porque existe una mayor percepción de legitimidad y los pescadores se apropian de las normas y las hacen suyas, ¿no? Entonces, básicamente esas son las dos grandes líneas con las que venimos trabajando y que creemos que pueden aportar a contribuir a reducir estas brechas hacia la sostenibilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Matías. No daré un comentario porque no tenemos tiempo. Entonces, seguimos con Elsa Neira. Por favor, adelante, Elsa. Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy de acá de Niebla. Mi nombre es Elsa Neira y vivo en la zona costera cerca de Valdivia. ¿Me escucha? Sí. Hace como 40 años que llegué aquí a Niebla. Yo venía de Temuco. Acá me casé con un pescador. Formé mi familia, la que tuve dos hijas, muy lindas hijas. Se casaron y ahora ya soy abuela. Y cuando me casé con mi esposo, como era pescador, me hice recolectora de orilla. Entonces ahí empecé a trabajar con algas. Como podía trabajar, porque mis niñas eran chicas, podía hacerlo, trabajar y cuidarlas. Fueron momentos muy lindos, los recuerdo con mucha alegría. De salir en bote, salir temprano con mis niñas. Es un tiempo de esfuerzo, pero con mucho cariño y amor a mis hijas. Yo siempre he vivido frente al mar, como le digo yo. Es un río, pero yo le digo mar porque es muy lindo. Es impagable vivir cerca del mar, mirar mancera, mirar los botes que están, los buzos que están trabajando, las caletas de pescadores, Corral, la Caleta del Piojo, todos los barcos de turismo que pasan cada día. Es muy hermoso, impagable, como le digo yo. Del trabajo. Ya. Acá en Niebla, nosotros trabajamos con navajuela. Los buzos que iban a trabajar al mar. Es muy arriesgado, muy sacrificado encuentro yo el trabajo de los buzos. Un tripulante con un buzo está debajo del agua 6 horas para sacar unos 100 kilos de navajuela. La cual nosotros compramos y la trabajamos en nuestra planta de proceso. Y que llega a la Caleta del Piojo. Esas son las navajuelas que nosotros hacemos y las trabajamos acá en Niebla. En planta.
Luego las traímos y las procesamos en nuestra planta de proceso, que es acá en mi casa, que la trabajamos con mi, la trabajamos, digo yo, porque la trabajamos con mi cuñada, mi cuñado y mi esposo. Las procesamos de, y las limpiamos de una por una. No hacemos un trabajo que sea lote, sino que las limpiamos, le sacamos su caquita, como le decimos nosotros, o el estómago a las navajuelitas. Y las dejamos bien limpias. Y esas navajuelas son exquisitas. No sé si ustedes las han probado alguna vez, pero con esas se hacen los pinos para las empanadas, se hace choux, se hace montones de cosas que se, usted puede preparar con las navajuelas. Es un producto muy rico de acá de la zona. Varios años que estamos trabajando con las navajuelas. Ahora, de primera trabajamos así, sin formalización. Ahora ya estamos formalizados. Trabajamos con, hemos podido conseguir factura, hemos podido conseguir servicios de Senapesca, servicios de salud, para trabajar totalmente legal. Nada que sea ilegal. Todo correcto. Porque nunca me ha gustado trabajar así informal, para poder tener, para poder llegar a un buen comercio. Con esas etiquetas empecé a mejorar mi producto. Las navajuelas, mira, tenemos sellado al vacío, tenemos una sellado al vacío, tenemos bolsas nuevas que hemos implementado, tenemos hartas cosas que hemos hecho de nuevo como para poder llegar a un buen cliente, a un mejor cliente. El emparrillado también, que emparrillamos las navajuelitas de a una, para que así se vayan sueltecitas y no tengamos que, no tengan que sacar un, toda la bolsa de un viaje. Y todo esto lo hacemos, y con eso también hemos llegado a nuestros, a nuevos clientes. Tres Peces ha sido uno de los mejores clientes, una de las mejores personas que los han tocado como clientes y lo hacen mucho, mucha propaganda para que nosotros los sigan comprando. Chiloé en tu mesa, en Mesa Incógnita, que es de aquí de Valdivia, Lucero Mora, que es de allá de la octava región, Lucas Mecki también, que es de Santiago, Conagaya también es de Santiago. Hemos logrado clientes haciéndolos con todos estos refuerzos que hemos tomado de vuelta, con todas estas implementaciones que hemos hecho de vuelta. Ahora, con todo eso que hemos logrado hacer, queremos hacer otro desafío: llegar a un comercio justo. Un comercio justo donde la gente los pueda comprar nuestro producto así como nosotros estamos haciendo, pero en un comercio justo, no como lo estamos haciendo, que valoren nuestro trabajo, que todo lo que nosotros hacemos, que puedan pagarlos un poquito más, porque es muy bajo el precio que tiene la navajuela. Sí. También hago artesanía. Es un producto que se hace con caracolitos de acá de la zona, conchitas de acá de la zona. Y trabajo en la artesanía en Niebla y vendo en el Fuerte de Niebla. Pero es mi trabajo, que ahora lo tengo un poco más parado por las cosas primero fue el estallido social. Ahora, después del estallido social, es el virus. ¿Cómo le fue la pandemia? Con la pandemia los ha ido súper mal, pero a propósito de la pandemia, pero igual hemos trabajado un poco, hemos podido vender. Le hemos puesto empeño y hemos salido adelante. Hemos usado Instagram, hemos usado de boca a boca, lo hemos tratado de trabajar, pero de todas maneras lo hemos salido adelante. Igual seguimos luchando para poder salir adelante. ¿Y qué más le puedo contar? Muchas gracias. Por el comercio justo, ¿no? ¿Faltó? Hola. Muchísimas gracias, Elsa. Perdón, es que
Es que Cory está teniendo problemas para conectarse. Sí que he estado intentando arreglar eso. Pero creo que lo que vamos a hacer es, Cory me envió sus diapositivas, así que creo que voy a compartir mi pantalla y llamarlo con mi teléfono y ojalá que eso sirve. Vamos a ver. Hey, hi, Cory. How's it going? Good. So we're going to see if this works. Okay. Since you can't connect. So let me just start sharing my screen. Okay. Hopefully everybody can hear. Yeah, I'll hold you up to the speaker and I'll check to see if... creo que... Neira... Elsa, ¿todavía estás compartiendo su pantalla? Yeah, gracias. Okay. Listo. Ok. Pero primero tengo que chequear si ustedes pueden escuchar a Cory. Cory, go ahead and start and I'll check and see if people can hear you. Ok, well, my name is Cory Pete and I'm so pleased to have the chance to speak to you today. Does that sound good? ¿Ustedes pueden escucharlo? Yeah. ¿Aló? ¿Me confirmas, por favor? Sí, sí se escucha. Okay. Yes, they can hear you. Okay, great. So sorry I wasn't able to connect properly. Happy to have the chance to speak and really interesting to see all of the good work that's going on in Latin America. I wanted to start from the beginning and make a slight correction in that I'm not a fisheries expert, but I have done a lot of work with stakeholders in particular, and that's a big part of what I wanted to talk to you about today. Was the importance of bringing stakeholders into this work, especially as we move to engage the small scale fisheries in the process of improvement. Sorry, next slide. Mm-hmm. So I think most of these challenges have already been said, but in the experience I've had working in Asia, what I've realized is that, you know, the fisheries are as diverse as the cultures are. And it's really important that the solutions that we build or we work with them to build, more importantly, are reflective of those cultures. And the reason that matters is because sustainability is one of those things that is, it's somewhat of a relative term. And as we go further down the sustainability road, we're starting to realize, oh, wait, there's all these other things that need to be factored in as well. And my experience is that a lot of the stakeholders, they already know that. It's just taken us from the West a little bit to figure it out. Next slide, please. And obviously this means that sustainability is not one dimensional. I think if we look at the fishery certification schemes right now, most of them are about environmental certification. As Gretchen very nicely articulated, they have a really important role to play, but so do these other issues, and so do these other approaches in terms of driving improvement for the other, say, you know, 80% plus of fisheries that are not currently covered under certifications. Next slide. So ASIC, the Asian Seafood Improvement Collaborative, was something that was started under a USAID project about 7 years ago with stakeholders from Southeast Asia that came together to tackle the challenges facing the industry. And really at the time, it was more about what can we do to build different improvement approaches, but it was really a conversation that just kept going. Next slide. And in what it's ended up being is an opportunity for especially smaller scale producers, both fisheries and farmers, to become the agents of their own empowerment. As a Westerner, I can say that we in the West like to think that we have all the answers to sustainability, when the reality is sustainability is a global issue and we must work globally and to solve that problem. And I've been humbled by the opportunity to work with the ASIC group and the executive committee, next slide. If I'm right, yep, the executive committee, who are the strategic you know, mentors and guides through the process of how we build these improvement tools. And so we've worked together for 7 years along with all sorts of different stakeholders in the various countries. Our current funding comes from Oxfam
and the Swedish embassy, where we've been working particularly in Vietnam and Indonesia to work with small scale farmers mostly, but we also have projects in the Philippines and Myanmar. Next slide, please. So when we started ASIC Fish, it was really just about trying to work in this bottom part of the fishery sustainability performance, because the certification schemes work in the upper part, right? And so there isn't a need to do more work up there. The work is towards the bottom. So next slide, please. And what we wanted to do was have a simple, credible, efficient tool, really, that would focus on environmental, social, and economic sustainability, traceability, and more recently, starting to think about gender inclusion as well. We wanted it to complement existing international standards, and although the group started as a blank page, they used inputs such as the Good Fish Code. But the key point is that the tool was built to support improvement of fisheries, not make claims about being sustainable or responsible. And we think that's a key differentiating point. Next slide, please. So the conversation started in December 2013. So we really built this about 5 years ago, but I feel like it's only now that it's starting to come around as being maybe appreciated as an approach. Next slide, please. And our goal was to have follow the ICL code of standard settings so that we had a solid foundation for our work. Next slide, please. These are just photos of stakeholder meetings. Next slide, please. And of course, following the ICL code means you have a steering committee. And so we had many different steering committee meetings. Next slide, please. With the different stakeholders, there was about 18 of them in total, and they were the decision makers. Next slide, please. And as you can see from these slides, they're from all parts of Southeast Asia, but there's also some outside stakeholders that participated in the conversation as well. Next slide, please. So in summary, you know, there was about, it says here 15, but it was closer to 18. There was a consensus-based decision-making process, public comment periods. You can see 10 different steering committee meetings. And this was all a process of not only learning and understanding the challenge, but then building that trust and respect on how you work together to help build the solutions. By the stakeholders themselves. What were their needs? How do we reconcile those realities in a way that actually works for them? Next slide, please. So the defining features of ASIC Fish are really just, there are benchmarks, both environmental and social, that measure the key sustainability issues relevant to Asia in an Asian context. There is a verification system that was built to credibly track the compliance of fishers with these benchmarks in order to measure improvement over time. Now, that has never actually been put into place, but it was built, it exists, and hopefully we'll be using it for the first time soon. And then, as I mentioned, a credible definition of the Fisheries Improvement Program. So in all, there's 4 benchmarks, 11 interim goals, and 38 steps for improvement. In other words, what we built was a continuum so that fishers could measure themselves and where they stood in improvements along that continuum. Next slide, please. So just to give you a quick example of this, if you hit the move ahead, Gretchen. So if you don't have any data as part of your fishery, the first step is to collect data. So the way this is set up is there's these interim goals and then these steps for improvement, and you can click all the way through, that show you what are your steps and then what would be an indicator that you're compliant with that step. And there's 11 benchmarks, and there's anywhere from 2 to 5 steps for improvement. Next slide, please. And I won't go into any of this, but this is just to show that there's the same kind of thing on the social and gender inclusion side. And these standards are available for anybody to check out. They're not on our website yet because they're not quite done, but they're certainly shareable. Next slide, please. So as I mentioned, there is a verification process, and the idea here is that it's a system that allows for producers to do a self-assessment on their own so that they can learn on how to improve. But then there's compliance checks done by either ASIC staff or ASIC partners who know how to work with the standard. So you're trying to build a set of data
And then depending on the requirements, whether it's a buyer or depending on who wants the assurance of improvement, there can actually be an annual verification. But of course, that gets a little tricky depending on how much it costs, et cetera, et cetera. But again, I just want to emphasize that this is to verify that the fishery is improving, right? One thing that we don't have is the credibility of an NGO where buyers would just trust that NGO. We have to prove that this fishery is actually improving. So that's part of why we do this approach. Next slide, please. So finally, it's really, for us, we want to be able to be transparent about each fishery or farm or group of farms and to share this information and their progress against these four different levels. So we call them ASIC compliant or ASIC leader are the two levels. And then in between that, there's these improvement levels. And then this would be a bit of a report card that would show their progress on these issues. Now, we've built this for the top three, and we're in the process of building it for gender equality and climate. Next slide, please. So moving forward, as I mentioned, we're trying to finalize the ASIC Fish program and integrate the social program and the existing fish program into a single program. We were fortunately selected as a pilot project for Seafood Maps. So we're excited to move forward with that. And we are trying to find a verification partner to allow the improvement schemes to be implemented. This is what we found with our shrimp program, is that verification partner is critical to moving forward. And we'll be able to do that with the shrimp aquaculture program. Now we're looking for the same option for the fishery side. And of course, we're open to international collaborations or to exchange ideas. Last slide. So I just wanted to end with a couple of closing thoughts, which is, you know, I really think that collaboration with local stakeholders continues to be an underappreciated yet critical ingredient of building these long-term sustainability solutions. If COVID-19 has taught us anything, is we are a globally connected planet, and we must build resiliency into every community on this planet if we're to be sustainable. It's not about your backyard, it's about everybody's backyard. And as a result, we have to consider these broad spectrum of improvements and certification solutions. And I heard Jim Cannon mention this a little bit earlier, but I think this is what I think as well, is that we really do need some sort of a coalition or some way that we could bring small scale stakeholders to the table globally, especially since we've all learned how to use Zoom so well, so that we can have these conversations and there can be an exchange of ideas about how do we improve fisheries and aquaculture around the planet. So thanks for the time. Very much appreciate being involved. Great. Thank you, Corey. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todos los panelistas, Oli, Matías, Elsa, Corey, una vez más por compartir con nosotros sus experiencias, lecciones aprendidas. Y las iniciativas en las que están trabajando. Es sumamente inspirador ver y escuchar el gran trabajo que todos ustedes están haciendo y aprender de cada uno lo que está, o sea, cómo están acercando a la sostenibilidad de maneras únicas e innovadoras. No sé si, yo sé que ya estamos al tiempo, pero quisiera hacer unas palabras de cierre rápidamente. Después de escuchar a cada uno de esos panelistas, quiero invitar a todos los asistentes a echar un vistazo nuevamente a nuestra caja de herramientas de la sostenibilidad. Les invito a pensar en otras formas en que podemos apoyar a las pesquerías de menor escala de América Latina en el logro de la sostenibilidad. Quizás la vía de mejora debería reinventarse, no de una manera que compita con los esfuerzos o herramientas actuales, sino para adaptarlos o aprovecharlos para que sean más accesibles y se ajusten mejor a las realidades de la pesca de pequeña escala. Es decir, sumar más y diferentes vías para lograr la misma meta, lo cual es la sostenibilidad. Si pensamos en la sostenibilidad como una casa,
que estamos construyendo juntos, necesitamos una variedad de herramientas para solucionar la multitud de problemas que surgen con la construcción de esa casa. Y es importante no solo reconocer, sino también apreciar y utilizar las otras herramientas que tenemos en nuestra caja, ¿no? Como ejemplo, además de las certificaciones, encontramos formas de ampliar los FIPS de múltiples especies, las iniciativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de la capacidad de pescadores, como algunos ejemplos. Después de todo, las pesquerías son bien complejas y diversas, por lo tanto, requieren una diversidad de vías de mejora, ¿no? En lugar de una única solución o herramienta. Y como dijo Lucas Simmons esta mañana, tenemos que enfocarnos en la meta, no en la herramienta. Una vez más, muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todos los asistentes por escucharnos hoy día. Que todos tengan un buen tarde. Chao.